¿Sabías que el pasaje de Jeremías, capítulo 17, en los versículos del 1 al 18, presenta una descripción de la apostasía y el pecado arraigado en el corazón de Judá, el reino del sur de Israel? El pasaje hace hincapié en la adoración a ídolos y falsos dioses como una de las principales formas de apostasía de Judá. Esto incluía la construcción de altares paganos en lugares elevados y el sacrificio de niños en el fuego como ofrenda a los dioses falsos, prácticas que eran abominables a los ojos de Dios. En contraste, el pasaje también ofrece una promesa de bendición para aquellos que confían en Dios y ponen su esperanza en Él. Los versículos 7 y 8 hablan de un árbol plantado junto al agua, cuyas hojas permanecen verdes, lo que simboliza la prosperidad y la bendición que viene de confiar en el Señor. Jeremías 17 muestra la profundidad del pecado y la apostasía arraigada en el corazón de Judá, así como las consecuencias del juicio divino. Pero también ofrece la posibilidad de arrepentimiento y restauración a través de la confianza en Dios.